Ah, zafás como los mejores. ¿De dónde sos vos, Juanpa? ¿Qué es este speech? Buenas, buenas. No sé qué es este speech. Vamos a ver si lo podemos arreglar. Parece que sí. Dracor, Hyuga.
Eon, mae. Banzuco. Bueno, aquí estamos, justo donde lo dejamos, con el Rulli como Pokémon compañero. Acá están todos los fallecidos, Boo, Bonnie Two, Bosa, el Gio Dude, la Gigi Rivera. Bueno, ya sabemos dónde está el siguiente gym. Y ya podríamos ir a enfrentarnos. Pero ¿dónde dan al Jirachi? ¿Dónde lo dan? Vale, fue pura casualidad. Digamos, yo no he visto a nadie jugar, nunca he jugado este juego y tampoco he buscado nada online. Vetusto. Ya bueno, no voy a ir a buscar a Jirachi. Voy a seguir lo que estaba haciendo la última vez. Oh, más, ya limpiamos una gran zona buscando Pokémon porque tuvimos un pequeño desastre. Los que estaban presentes en el stream decidieron que el reset no se hiciera, que en lugar de hacer reset jugara con los Pokémon de la caja, y si no era posible jugar con los Pokémon de la caja, entonces sí había reset. Y por dicha los Pokémon de la caja respondieron. Lo que pasa es que estos Pokémon con nickname, por ejemplo, este Sider que tengo aquí, que se llama Lukaku, o Bonitu, o Boo, todos, bueno, estos Pokémon, la Sombrihuena, son Pokémon que ya habíamos hablado que vamos a repartir cuando termine el Nuzlocke, para que queden de recuerdo. Entonces, tirar un reset ahora estaría medio volarse toda la vara. Además que por ejemplo hay gente que está invested o emocionada con algún Pokémon como es Rowland con el Rulli, que no se lo voy a dejar botado, que no le voy a resetear el Rulli. Sí, ya U2 va a poder ser
ser de ayuda. Madre, pero caminé un paso. Madre, literalmente caminé un paso. No me moví más de un paso. Bueno, todavía no está tan bueno. Brian, yo creo que usted no vio la vara, pero lo que hubo fue un pequeño detalle que... No, esta ruta no es nueva, ya pasamos por acá. Ya pasamos por todo. No he pasado aquí. Ok, no puedo pasar ahí. ¿Quién me da fly? Creo que ya tengo la medalla. Creo que ya tengo la medalla para volar, pero no sé quién me da fly. Manolo. Ay, ay. ¿Sabes si consiguen el Galaxy Team? Ah. Ok. Más que ese Lucario se montó muy feo. Primero todos mis atacantes eran físicos, entonces madre, como tenía como 9 bullouts, bull caps.
No puedo escaparme. Qué pereza estar peleando con estos bichos. Ajá. Ok, let's go. ¿Y ahora? ¿Sí? Yo me encargo. Ay, Lukaku todavía no se ha dado cuenta que sí le conseguimos el Scyther. Entonces, siguiendo esta historia o lo que sea, el equipo galáctico, tengo Fly. ¿Qué Pokémon más purete ese? ¿Qué Fairy? Ya fui al safari, sí. Ya pasamos por el safari. Uy, madre, se me robó la kill. Sí, son de la primera y la segunda visita a las minas.
De habitaciones diferentes, o algo así me dijo Hyuga. El Saiter es de la primera visita y el Houdun es de la segunda. O al revés. ¿Ya me dieron Fly? Flash. Ok, ya tengo Fly. Listo. Ok, Auroma. Vamos a ver. Esto es nuevo, ¿sí? Más, yo le había puesto miel a este árbol. Póngale Banzuco al Jirachi. Y no quería un Pokémon así, como más masculino. Impish. Uno puede hacer reset por este Pokémon. Porque qué mierda que sea Impish. Bueno, vamos a pasarlo para la banca. ¿Dónde está la banca? Yo creo que ya tienen, mae. Yo creo que ya tienen Hex. Yo he visto por ahí que están haciendo, repartiendo Pokémon a lo loco. Yo, mae.
Field Hex. Pero yo ando... Yo ando completando la Dex legal. Eon. Ando completando la Dex legal y legal. Entonces, digamos, en todos los Pokémon yo la completo legal. Y en Pokémon Home solo tengo varas legales. Todo lo de BGC, por ahí lo tengo aparte. Eso no lo he pasado. Entonces mi plan es, cuando tenga ya todo completo, normal, empezar a ver cuáles Shinies me están haciendo falta y empezar a buscarlos. Ninguno de estos los quiero sacar de aquí, madre. Tal vez el huevo para abrirlo y que cuenten la Dex. Puede ser. Vamos a ver, con el pichazo remix se saca Pokémon y lo que puedo conseguir en Pokémon Hunt. Hyuga es el único que se acordó de la vara. Voy a anotarlo. Hyuga. Entonces, ahora que puedo volar. No, digamos, pasarlos sí tiene que ser. Eon, Brian. Banzuko. ¿Dónde está el mae que me da la vara de minar? ¿Quién era el que me daba la vara de minar? ¿En qué pueblo estaba? Eterno. ¿Dónde pongo? ¿Cómo uso el radar? Tengo un radar. Esto. Okay. Y luego, entonces. Esto lo estamos haciendo así. Habitación como esta que tiene un signo de pregunta puedo capturar. Y como voy para un gimnasio nuevo y ya puedo llegar volando, entonces vamos a ver qué agarro de acá. Uy, no. Yo creo que no tengo ni pokebolas, tengo que ir a comprar.
No, ya quiten ustedes. Va, es que de verdad no tengo pokebolas, entonces vara. Sí, oiga, el siguiente se le pone nombre, solo que en esa si no. Estábamos mamando, sí. Pociones tengo, lo que no tengo es pokebolas. Más, sí, pero en la piedra. El gym que sigue, creo que sí le van a dar duro. Vea estas varas amarillas que. ¿Qué es esto? Every. Y no le tengo que pegar más, ya es mío. ¿Esto qué es? Ay, eso es una piedra, eso no me da nada. No, bueno, Okay, esferas. Igual ya aquí ya encontré algo, ya no me importa si me sacan. Uy.
Chris, estoy jugando Pokémon Diamante y Perla. Bueno, estoy jugando el diamante. Uy, vea la vara. Una estatua. Statue. Región de Kalos. ¿Cuál era Kalos? Ah, X y Y, mae, qué bueno X y Y. Ve, X y Y fue el primer juego que jugué pichazo yo. Uy. Eón. Eón le toca, mae. Es en serio. De, yo le voy a poner ese nombre, pero. Pero ¿en qué se parece esto a? Creo que no cabe, ¿o sí? Uy, qué jeta, sí. Fresh Prince. Ve a la vara. Y tengo que atrapar esto también. Bueno, ya saben, para los tiquetes de la rifa, Fresh Prince, Friends en el chat. Mae, porque se supone que es agua, es fresco, iba a pensar en otra vara, pero me. Y eso que la pensó, mae, qué dicha que la pensó, porque. Uy, cualquier cosa que yo tire aquí está en peligro de morir. Vamos a poner a este. Metanut.
No se atreve a morir, sí. Magnezorra estaba bueno también. Uy. Okay. Más, creo que no va a pasar. Creo que no va a pasar. Creo que no vamos a tener un metanuke. Ok, tirémosle un Hillbolt. Oh, ah. Voy a cambiar de pokebolas, a ver si es. O sea, para mí el Ultra Ball debería... Uy, Dios. Oh, oh. May, es que cualquiera de estos que se coma ese ataque se va a morir. Cualquiera de estos. Bueno, tal vez el Rulli aguante. Pero si se muere el Rulli por tratar de atrapar esta vara, se me va a cagar Roland. Ay, may. Ya que es adentro. Bien. Y ahora sí, ya tengo que salir de aquí porque la veo. Ya los anoto. Kyuga y Ong. Banzuko y Rubens, bienvenido al stream. Day.
No está. Ay. Bien. Hola, mae. Oh, para aumentar la posibilidad de Chinese, pero todavía no estoy haciendo Chinese, mae. A ver. Todavía falta algo más, tiene que estar aquí. ¿O no? Dice ya. May, estas varas que estoy sacando, ¿de qué me sirven? Eso que es un chaimeco. Chingling. Me imagino que no se va a morir de un bite. Flinch. A la puta. Nombre. Le voy a...
a poner Chichi. Day. No, no puedo ponerle ese nombre, es demasiado indecente al parecer. Al box. Bueno, pero no puedo creer que algo con ese nombre exista. Chichi Rivera. Voy a buscar un toquecito en Google, a ver quién es. Man, no sale nadie, mae. Me sale una que se llama Chiquis. Banzuko y Hyuga apuntados. Y Brian. Ah, no, no se murió. Chichi Medina. Ajá. Es una vara completamente diferente. ¿A qué nivel evoluciona Magnemite? ¿O es con piedra? Porque creo que este es de agua. Y si evolucionan un par de niveles, estaría cachete. Le faltaban los dientes. Bueno, nunca la había escuchado yo eso. Iba a investigar, pero me está quitando las ganas de investigar. Espérese, este mae fijo tiene pájaros. Si este mae tiene pájaros. Ah, no es un ranger, no es un mae de pájaros. Uy, me sacó Luxio. Uy, mae, yo contra las varas eléctricas sí estoy mamando un poquito. Y
Nada, me haces ahora. Ya le voy a enseñar yo cómo se hace esto. Pero creo que Butsu me hace mierda, espérese. Cupo A del metanol. Tóxico, Ay, buzo, 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 buzo. A ver, ¿qué me vas a dar? Miren a Juan. Uy, un Gyarados. No, no. Okay. Esta vara es por 4. Uy. Thank you.
Town. Golding. Yo creo que este mae ya tiene suficiente nivel para evolucionar. Solo ocupa como subir un nivel más. Entonces estoy probando. Si no lo llevo así como está el gimnasio. Barbosh. Pero ese será... Creo que es de más inmune a Spark. Ajá. ¿Cuántos de esos tendrá? En esta generación hay alguno agua eléctrico, como... se llamaba Lantern. Estos madres no están dando nada de harina, madre. Nada de plata, dinero. Yo estoy en la piedra y estos pescadores no me dan nada. Geodude.
hacemos. Bien. ¿Cuál gym? A eso voy. Justo a eso voy. Ah, estoy a segundos de ir a ese gym. Estoy un poco perdido de hacia dónde tengo que ir, pero cuando vuelva a estar en... Yuga, ¿yo atrapé algo aquí, mae? Yo creo que no. Yo creo que aquí no he atrapado nada. Pero posiblemente ya atrapé. Una batalla doble, quiero hacerla. Sí. MT Coronet. Voy a confiar en que Meta nos va a matar a Primplut y que el perro no se va a morir. Vamos, Meta Nut. Bien.
Oh, ahora son dos. Igual y cambio estratégico. Es que estamos bajo la lluvia y bajo la lluvia yo creo que cualquiera de estos ataques explotan a ese Houdun. Bueno, si no puedo atrapar nada, entonces voy a tirar Ripples. Uy, vayas. Mansión Pokémon. Esta rabia. Intimidar, qué bien estará ella. Entonces, Dire Ball. Sí, digamos, de este estará ella, yo pretendo atraparlo. Pero no tengo muchas pokebolas, tengo que dejarle 8 picha primero. Ay, qué pájaro más re maricón. ¿Qué compa? ¿Cómo está? No. Qué bien montado está ese compa. El mae tiene su mansión y tiene un pichazo de sirvientas. No tiene un solo sirviente, un pichazo de sirvientas. Eso es lo que. Esa es la que vi.
¿Dónde queda esa vara? ¿Dónde queda ese monte? MT, montaña. Ah, aquí hay el río. Más es que no tengo dinero para nada, entonces ando buscando dinero. Si tan solo no hubiera atrapado un Zubat aquí cuando pasé. Bueno, mi puta. Okay, voy con Ripples. No puede ser, mae. Está cerca de subir de nivel también, entonces creo que no hay bronca. Y creo que no va a costar mucho. Aquí agarro hacia el norte o me meto en esta cueva. Creo que tengo que entrar a la cueva. Ok, aquí no, aquí ya puedo subir de nivel. Pero no tengo todavía mis Pokémon, no hacen eso.
Uy. Este mae lo puedo atrapar. Si no se muere el Gyarados. Es una güila luchadora, ¿cómo le ponemos? Machop. Vea. Machopra. Aquí dice DMT, no sé qué. Madre, si no evoluciona aquí donde estoy, entonces voy a la otra. Voy a apuntar a Brian. Si ya Erebus no le hace nada. ¿Y dónde piensa que me voy a sacar un rare candy, man? Ya casi evoluciona, le faltan. Uy. A ver. El matchup no vale, es que la ruta es toda la verdadera centro del mapa. ¿Y qué capturé yo en esta ruta? El problema es que estos Pokémon no dan nada de experiencia. Este me va a tardar una semana subiendo. ¿Cuánto le dan? 53. Ocupo matar como a 20.
Me dan la misma experiencia a todos, no importa quién vaya al frente. Porque creo que el que está mejor para limpiar estos de aquí es este mae. Me están dando como 50. Y mal, a la mitad. Sí, porque aquí se paran. No. Ahora evoluciona con ese hijo. Juta, hut, hut. Crunch. Ah, bueno. Tal vez. Tal vez que cerca, cerca donde ocupo dejarlo. No, también le dio 57. ¿Cuánta experiencia le hace falta? Le faltan 282. De 50 en 50 son 6. El 6 está fácil. Pero para que le den 50 tiene que ir de primero. ¿Habrá algún movimiento aquí que pueda enseñarle para que no tarde toda la vida? Grass Knot, no lo aprende. Ball Switch, Ah, pero Ball Switch me va a hacer que esperes, esperes. Shockwave. Voy a enseñarle Chuckway. La verdad, yo pensaba conseguir 5,000 de dinero, ir a la tienda. A la super tienda, comprar ahí Thunder o algo así. E ir a hacer el gimnasio. Ese era el plan. Pero mientras estaba farmeando ese dinero, me mencionaron lo que ya, que podía evolucionarlo después del 30 con un candy. O subiendo un nivel y me emocioné y me vine aquí, pero yo esperaba que fuera mucho más rápido este asunto. Ah, bueno, ok. Si puedo matar a Jesus así de rápido. Ya casi, casi, casi. 4 Pokémon más.
3 más. Dos. Más, estoy pensando en un escenario que sería una mierda, pero no. No quiero decirlo porque fijo pasa si ya solo falta uno más. Fijo si lo menciono pasa, entonces mejor no voy a decirlo. Ma, ese escenario no sería una mierda, sería lo contrario de una mierda. Sí, los Chinese se pueden atrapar siempre, mae. Que necesito sacar un Pokémon por ahí para andarlo. Subate, voy a llevar a al Crepúsculo. Ocupo llevar un Pokémon carne de cañón y Crepúsculo es el indicado.
Qué pereza este gimnasio, madre. Aquajet. Okay. Hulk, bienvenido. ¿Es Hulk o Hewick? Ahí dice Hewick. ¿Qué? ¿Cómo la pasó en la playa? Va, aquí tenemos un sorteo de este Pokémon que el que estoy jugando. Entonces el toque es que cuando uno, bueno, que cuando se atrape un nuevo Pokémon, se comente con el nickname de ese Pokémon. Vale, ahí estoy hecho picha.
¿Cómo no? Bueno, no, yo no he probado eso. En realidad nunca, no, ni siquiera lo descargué. Wake. ¿Qué vara más rara? Sí, ya vi. Pero ¿son todos los streams o es el mío en específico? Okay. No aguanto otro de esos pichazos. Vamos a hacer un cambio estratégico aquí. Ahora lo quema. No, no lo quemó. Uy, no. El crunch no tiene oportunidad de flinch. Sí, ¿verdad? No, es bajar la defensa. Ay, Diosito. Ya muérase. A ver, yo también puedo usar pociones.
más daño el que me gustaría recibir. Ok. Listo. De manco, ¿cuál es ese, mae? ¿Cuál será Manco Teran 3? Veteran. Ya he hecho... Este es el último gimnasio, digamos. Yo he hecho los streams de gimnasio a gimnasio. Entonces ahora lo que hago es que atrapo un Pokémon para la rifa nada más. Y cierro el stream. Entonces vamos a ir al underground, pero ocupo comprar pokebolas porque no tengo. Bueno, vamos al underground. Ay, Satanás. Que listo, underground. Entonces, en ese espacio acá puedo atrapar algo. No, a ver qué hay. Tormenta arena. No, no, no. Creo que solo hay Geodudes, ese es Scorupi y el Bronzo. Ok, entonces voy a atrapar al Scorupi. Este sí aguanta, no creo que este se muera. Tiremos una Premier. No le dio la gana. Una Dusk.
Una great. Yo pensé que esto iba a ser mucho más rápido. Pero no siempre se puede. ¿Sí? Dios. Madre, que Scroopy más playo. Vayan pensando el nombre del Scroopy, ¿verdad? Hay un nombre de verdad, no había. Milo. Mae. No se va a mover. Bueno, más. Voy a buscar otro. Pero tiene que ser ya a otro lado. Porque por reglas del Nuzlocke no puedo agarrarlo aquí. Eso sí es algo que he notado en este juego, no sé por qué las pokebolas no quieren funcionar. Sí, la verdad voy a agarrar otro Houndoom. El que tengo no está muy bueno. De intimidarlo primero. Quick ball. Y mae. Okay. El Rulli. Un
crit. Ok. Sí, el Ruli, necesitamos que le hagas daño, pero no lo mates. Ok, eso está bien. Un crítico bien peligroso. Premier Ball. ¿Sí? No. Dust Bowl. Yo me imagino que el Underground interactúa con el Dust Bowl. No parece. Porque igual no se están atrapando. ¡No! ¡Mae! Ok. Yo creo que vamos a tener que cortar las bajas. Vamos a tener que cortar las bajas y... Nadie le diga nada a Roland. Eso es por no estar aquí apoyando al Ruli. Mae, pero de verdad no se atrapan, mae. No, por el amor de Dios, muérase, digo, atrápese. Creo que ya ni pokebolas tengo. Ah, solo tengo Quick Balls. Es imposible atrapar ese Pokémon con Quick Balls. Voy a tirarle las 8 Quick Balls. Voy a tirarle las 8 Quick Balls para que no diga que no hice el intento. Pero, mae, una Quick Ball no atrapa un Pokémon como ese. No la atrapó la Dusk y la Great. Mae, sí, legal, muérase. Me tenés harto, Houndoom.
Mae, qué ruli más playo, mae. Y ni siquiera fue un crítico, mae, no entiendo. No, oh no. Y que ya no tengo pokebolas, ¿verdad? Que me queda una. De no, no se pudo. Ah, okay. Espérate. Va, estamos hablando que el Rulli es tipo agua contra un tipo fuego y se murió. Contra un ataque no crítico teniendo toda la vida. ¿Qué hace esto? Clinch. Bueno, en teoría pega más esto. Ay, es Flash Fire. Ay, Dios. No se pretende morir. Oh, oh. Ya puede dejar de perder. Madre, de verdad quería atrapar a ese bicho. Está fuerte ese desgraciado. Bueno, madre, yo creo que no va a haber captura. Porque no tengo ni... Yo creo que no tengo ni harina para comprar pokebolas. Sí, no va a haber captura de final de stream, más. Pero pueden poner el Rulli. O Rebel Rulli. Y yo los anoto para la rifa. Voy a salir de aquí nada más. Rip el Rulli, efectivamente, mae. Lo hiciste bien, el Rulli. Voy anotándolos. Entonces tenemos a Eon, Hyuga, el Svan aquí, mae. Aquí usted nada más pone Rebel Rulli, yo lo noto. Es completamente manual ahora. Y puede revisar que no se me olvide anotarlo en el Excel. Ahora, madre, le voy a poner revivir al Rulli por 10k puntos del canal.
Mae, también, digamos, en... en YouTube estoy colocando los videos, los VOD de la vara. Entonces usted puede comentar en YouTube, comenta el nickname favorito de ese de esos que atrapamos en ese video. Y también eso le genera un ticket. Pero en YouTube es solo uno por todo el video, ¿verdad? En el stream sí se atrapan varios de una vez. Y tiene varios tickets. Ya bueno, más, eso sería por hoy. Perdimos a... Ah, perdimos a un gran Pokémon. Hay que... 20k por revivir uno cualquiera, sí promete. No, voy a poner 15k, madre. Yo creo que 20k es demasiado exagerado. Hyuga, Hulk, Eon, los están ahí. Muchísimas gracias, maes. Ya voy a cerrar. Hasta luego.